Recién hoy entregamos 186 auditorías que se le hicieron a los fondos que manejaron los diputados a través de juntas comunales y municipios en el país durante el quinquenio pasado. Es una auditoría sumamente extensa. Nuestra responsabilidad era llevarla adelante con la independencia que corresponde y entregarla al Ministerio Público para que a su vez entonces ellos, luego de que encuentren o evalúen los hallazgos encontrados en dichas auditorías, procedan cuando consideren necesario o apropiado abrir procesos, ya sea penales o mandarlo a la Corte Suprema de encontrar una vinculación de algún diputado. Hoy cumplimos con nuestro rol como Contraloría de llevar adelante ese paso y vuelvo, repito, no me cabe la menor duda que la información que suministramos a la Procuradora y que en su momento será entregado a los fiscales, tiene el peso necesario para que cuando haya que abrir procesos, se tenga la estructura necesaria para que las personas puedan ser llamadas a juicio en caso que los procesos o los manejos de los fondos públicos no se hayan hecho correctamente.